Desde las 7 de la mañana, alumnos de la preparatoria 2 Erasmo Castellanos de la UNAM anunciaron un paro de actividades por 48 horas por la destitución de la directora del plantel, Isabel Jiménez. Los jóvenes mediante redes sociales explicaron que exigen la renuncia de la directora Isabel Jiménez Telles por presuntamente controlar a grupos de choque para desestabilizar la prepa. Asimismo, estudiantes del plantel 5 José Vasconcelos se unieron al paro en solidaridad. Tras más de 4 horas de paro, personal y maestros continúan custodiando la puerta de la preparatoria 2, mientras alumnos siguen pidiendo la destitución de la directora del plantel. Cerca de las 14 horas el alumnado de la prepa 2 comenzó una junta de carácter informativo. Estaban custodiadas por una valla humana conformada por profesores y trabajadores administrativos. Previa a esta reunión, jóvenes encapuchados intentaron tomar las instalaciones, esto con el fin de continuar el paro, el cual inició ayer por la noche. Alumnos aseguran que desde los incidentes presentados en septiembre, no se han cumplido los puntos establecidos en los pliegos petitorios, entre los que destacan la renuncia de la directora del plantel, y la desaparición de grupos porriles que vulneran la seguridad de los estudiantes. Hasta el momento, la directora del plantel, Isabel Jiménez Telles, no ha salido a dar ningún pronunciamiento ni a hablar con los estudiantes. Piden apoyo a Enrique Graue. Por otro lado, existe un grupo de jóvenes que apoyan la destitución de la directora. Sin embargo, no están a favor del paro de actividades. Mediante una carta, estos jóvenes piden al rector de la UNAM, Enrique Graue, actúe de manera inmediata ante esta petición, ya que no quieren perder clases, lo cual podría detonar la prolongación del semestre. Todos aquellos alumnos que deseamos clases, rogamos su apoyo, pues esta decisión no tiene que estar en manos de unos cuantos, que dicho sea de paso, no sabemos ni quién nos eligió, ya que consideramos que ellos se autonombraron en los paros anteriores de mes de septiembre de año en curso. Esta es la carta completa que enviaron a Enrique Graue, con información de Margarita Guerrero.